Es que no. A ver. A los monos les fascinan las imágenes de la tele. Hay demasiados monos. No puedo llegar hasta allí. Bueno, nos van a... Las imágenes de la tele. Entonces ahora mismo hay que hacer alguna cosilla aquí, ¿no? Ah, vale. Ya sé, ¿no? Nos ponemos la máscara. Muy bien. Y los asustamos. ¿A que sí? What? De esperar. Bien. Vale, pues una cosa hecha. Algo de comida no estaría mal encontrar también, ¿eh? Vale, pues vámonos. Esto no funciona. Esto no funciona. Esto no funciona. Esto no funciona. Tom, mira esta esmeralda. Eso sí que es un buen intercambio. Ah, amigo, este es el que tenía la tarjeta. O sea, que nos da la tarjeta llave especial. Ah, mira, yo que pensaba que era una tarjeta y es una llave especial, así que teníamos que darle la esmeralda al mono. No sé por qué, pero me lo intuía. Yo digo, seguro que a los monos hay que darle la esmeralda. ¿Le gustan las cosas brillantes o cosas de esas? Pues... Y pensaba que esta cinta de vídeo había que cogerla, pero no. Guardamos. Mira, ¿por dónde hemos encontrado? Yo lo de la tarjeta ya no me acordaba. O sea, no le había prestado atención ya a lo de la tarjeta. Vale. Aquí... Es que este, aquí te irías enseguida, ¿eh? Porque, a ver... Podemos ir por aquí. A ver a dónde llegamos. Vale, esta es la cocina. Vale, muy bien. Podemos coger algo que les guste a los monos. Pues no. La manzana esa no estaría mal, ¿sabes? Amigo, abre la... Está frío. Esta comida no es muy apetecible. Pero a lo mejor les da igual. En serio. Lata de conservas. Ah, pero que es que el gas estaba encendido. ¿Pero qué estáis comiendo? Vamos a ver, lo dejamos así y ya está. Con el gas encendido. Y el gas estaba encendido, evidentemente, porque vamos, no hemos tenido que tocar nada. Directamente ha sido darle al mechero y pum. Bueno, pues venga, va. Así me gusta, que sea realista el juego.
pasamos por aquí. Ahora sí que nos... ya no tenemos nada que nos impida pasar. Grabamos. Una mala idea. Documentos. Y esto es una nota. Una nota que pasamos a apuntar, evidentemente. Ahora, ahora. Aquí está. 2577. Vale. Informes de espionaje. Ministerio de Interior de Maurania. Señor ministro, parece que MR sufre de amnesia. Malkia. No se acuerda ni de quién es ni de lo que hace aquí. Ha asumido el nombre de Anne Smith. De momento está bajo la protección del príncipe Souramar. Ha intentado ver al príncipe para conseguir salir del palacio. He conseguido una entrevista con este último para explicarle vuestras disposiciones. Es un súbdito devoto y le complace poder demostrar al rey su lealtad incondicional. Bueno, al final es un poco tarde, ¿no? Porque total. Larga vida al rey y a Maurania, su devoto servidor. MR ha conseguido llegar a la presencia del príncipe Souramar y negociar con él su libertad. Se ha marchado en búsqueda de un medio de transporte que le permita salir de la ciudad. Se ha dirigido al taller a pedir información. Ha ido también al café y a la tienda de fotografía, donde ha revelado unos negativos. Asimismo ha hablado con el peluquero. Debemos facilitar a toda costa su partida antes de que los enemigos de Maurania entren en Madargan. Cualquier obstáculo que pueda entorpecer nuestra misión se tratará de acuerdo con sus instrucciones, pero por suerte todos son conscientes de la importancia de nuestra tarea y están impacientes de servir al monarca lo mejor posible. Vaya, o sea que entonces nos están echando una mano. Mis informadores me comunican la inminente llegada de los rebeldes. La ciudad no podrá resistir a la ofensiva enemiga. Menos mal que MR se marchó hacia el río a bordo de un desvencijado camión. Lleva al leopardo en una jaula. El camino se le presenta libre y si todo va bien podría alcanzarla en un día como mucho. La riada impide cruzar el río por cualquier punto, a menos que se atraviese el territorio Morgrave. Así que planeo ir directamente allí para cogerla y llevárnosla. El hombre que me ha enviado ya ha llegado aquí. Nuestra misión ahora solo puede salir bien. Me siento orgulloso de poder servir a nuestro querido rey en estos momentos difíciles. ¿Quién es este tío? Algunos sucesos no sujetos a nuestro control nos han impedido llegar a MR antes de que penetrara en territorio Morgrave. Ha sufrido un accidente, por suerte de ninguna gravedad. Se nos escapó por poco. Esperamos poder aprovecharnos de la ausencia de testigos en esta región para capturarla y llevarla sana y salva a donde debemos. No fallaremos. Pues se ha quedado así la cosa. Vale. Aquí hemos cogido eso. Hemos cogido eso y aquí ya no hay más. Aquí solamente nos queda poner el... Hemos dicho 2577. Vale. Ah, y ahora hay que poner la llave especial aquí, ¿verdad? Genial. O sea que si llegamos... Bueno, no, si llegamos, digo yo. Sí, bueno, a lo mejor hubiéramos podido llegar hasta este punto, pero nos faltaría la tarjeta. Porque la tarjeta la tenía el mono. ¿Os acordáis, verdad? Sí, porque darles de comer a los monos se puede hacer. Conseguimos el número que está aquí, o sea que muy fácil. Pero nos faltaría, seguiría faltando la tarjeta. Como la hemos conseguido un poco así, sin querer queriendo, pues genial. Vale. Esto parece una trampilla con escaleras. A ver, ¿qué tenemos aquí? Recordar a todo esto que el arca donde nos encontramos, esta nave bestial, el arca negra como se llame,
tiene una especie de tambores que hay que desactivarlos. Hay que parar esos tambores porque mientras estén funcionando, los rebeldes no van a atacar el arca. Y supuestamente los rebeldes los que nos han dicho es desactivarlos y entonces podremos atacar. Es un poco extraño, ¿no? Porque nos hemos dicho que sí, que lo vamos a hacer, cuando supuestamente aquí está nuestro padre. O sea que los rebeldes van con unas intenciones malas, desde luego. En fin, ahí... Vale, pues aquí que vemos, pues un mapa. Aquí sale España. Se ve muy mal, pero se ve. El continente africano, Europa. Y no sé si tenemos que buscar algo más por aquí. No parece que haya que buscar nada. No sé. Vale. Ah, amigo, debajo, debajo. Más documentos. Bueno, así leemos. Ah, vale, las esmeraldas. Yo digo, hay un hueco que me falta. Yo sí, son las esmeraldas. Informe de la misión 238B. A cargo de Agente 22. Asunto campaña de reducción. En el ámbito de la campaña de reducción de la población ordenada por el Ministerio de Defensa, informe 236, siguiendo las disposiciones de nuestro querido monarca, se ha tomado medidas en Bosamba para sensibilizar a los lugareños. A la salida de la mezquita, el domingo 13 de junio a las 11:30, se seleccionaron 4 personas a las que se les impartirá un seminario de reflexión, de varios meses de duración, sobre los temas de educación y de realización personal en condiciones de encarcelar. ¡Anda! O sea, cogen a 4 personas y las encarcelan. El rollo aquí es ese. Balance positivo. La conciencia de la población local ante el mensaje del Ministerio de Defensa ha aumentado considerablemente. Claro, los meten en prisión. O sea, que estas son pruebas irrefutables de que lo enmascaraban como si fuera temas de educación y no sé qué, pero al final los encarcelan a la gente. Agente 41, investigaciones. Sospechoso de aprovecharse abusivamente de propiedades estatales y reales al robar la recaudación de los impuestos del pueblo de Busi, informe 145, fue identificado en la persona de Gombara Mambe, por algunos ciudadanos preocupados por el respeto de la ley y por el bienestar de sus familias. Se procedió a su arresto el 17 de junio a la 1:30, tras lo cual confesó sus crímenes ante el juez Branave a las 2:15. Fue ejecutado ese mismo día a las 6, mediante la, y enterrado en las inmediaciones del poblado. Toma ya. El objeto del delito no ha sido encontrado. De acuerdo con la declaración del culpable, habrá sido gastado. Vamos, que sí, que se ha gastado las perras, ¿no? Vaya tela. El mismo día lo enjuician, ejecutan y entierran. Agente 27, la misión 341, investigación. El individuo Matokeo Sompa, interpelado en relación al asunto A321 y distribución de octavillas de carácter subversivo, ha reconocido los hechos al final de un interrogatorio intenso y cordial a la vez con el cabo Tore Cavani. El nombre de su socio que faltaba en nuestra investigación es Octoba Ekundu. Balance. Se procederá al arresto de Octoba Ekundu para llevar a juicio a ambos individuos. Se los cargarán, evidentemente. Vale. Misión 422, agente 34, vigilancia. Según las disposiciones del ministro de Defensa, el ministro de Salud, Tapuay Ubabua, fue designado para conducir la autoridad que investiga los problemas que afectan actualmente al gobierno de su majestad. La auditoría se llevó a cabo durante la semana del 10 al 17 de abril. En el informe no se señalan problemas capitales. Balance. El ministro de Salud sigue siendo un elemento fiel y digno de confianza del gobierno. Agente 35. Infiltración. Hemos perdido el contacto con el agente 22. Asignado a la infiltración en un grupo de terrorista antigubernamental. Misión 387. Balance. Supuestamente muerto. Esperamos nuevas órdenes. Asunto de defensa. Los desplazamientos de la población representan un peligro para la seguridad nacional. Se le ordena arrestar a todas las personas que intenten abandonar Madargar. Fíjate. Asimismo, debe organizar patrullas para capturar espías y vigilar los movimientos de las tropas enemigas. Orden misión 410.
vigilancia. Un avión biplaza se estrelló en las cercanías de Madargan con una joven a bordo que aparentemente ha sido conducida al palacio del príncipe Souramar. Por ciertos motivos, esta persona es de gran interés para nuestros servicios, por lo que es necesario que la vigile estrechamente, pero con discreción, y que la proteja a cualquier precio. Se le considera personalmente responsable de la seguridad de esta persona. Vale. Protección. Hay que seguir a la joven que se hace llamar Anne Smith y protegerla en cualquier circunstancia. Tiene que llegar aquí sana y salva. Ha abandonado Madargan hace unas horas y sabemos que se dirige hacia el vado que consiste cruzar... el río Maur. Ponerse en contacto con Misa Sakesolou, Misa Sakesolou en el puerto de Madargan. Él facilitará toda la información necesaria para continuar con la misión. Y ya está. Orden de misión 412. Bueno, como tenemos aquí los papeles, en el caso hipotético de que aludan a ellos, pues ya... Vale, podemos ir por aquí o podemos bajar. Vamos a ir por aquí. Y aquí lo que podemos es subir. O sea que, si me lo permitís, guardamos otra vez. Sí que han sido guardando, pero ya sabéis que el juego... este como es. ¡Qué mecanismos más raros! Esos animales parece que no soportan la vista de las ratas. ¡Ostras! Esto es el tambor. Fíjate. ¡Qué chulo, tío, macho! Vamos, que si lo paraliza... se acabaron los tambores. Se acabó. Ah, pues fíjate que yo pensaba que el sonido ambiente que se escucha, esto que estáis escuchando ahora mismo, que evidentemente son tambores, pom pom, era eso, los tambores, pero no, ese sonido ambiente... y ya está, es de la música, del juego, ya van. Pero no... vaya. Bueno, pues no podemos bajar, así que subimos. Pues fíjate, me los he encontrado de casualidad. Pues ya te digo yo que esto anuncia final, jóvenes. Anuncia final.